Nos encontramos en el casino aquí de Marbella, en Puerto Banús, y está el alcalde viendo cómo ha quedado después de la remodelación que han hecho el casino. Todo un mérito, porque sin cerrar el casino. Pepe, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes. Qué mérito, ¿no? Cómo ha quedado, y sé que no han cerrado ni un solo día, que es doble mérito. Bueno, es una transformación adaptándose a los tiempos, con una imagen mucho más vanguardista, mucho más alegre, mucha más luz. Yo creo que estamos viviendo un momento dulce en Marbella, donde esas inversiones que llegan, donde el interés que tienen todos los que nos están visitando, hay que darle una respuesta, y la respuesta es adecuar los espacios que tenemos. Entonces yo aplaudo a Casino que haya tenido el interés y la acción de poner todavía mucho más moderno un lugar de encuentro, no solamente en la que disfruta la gente de Marbella y de su entorno, sino que es un polo de atracción de tanta gente que viene de fuera. Es una oferta más de la que nosotros ofrecemos en Marbella, que muchos sitios en España lo tienen. Por lo tanto, hay que aplaudir este relanzamiento, este impulso de modernidad que le han dado al casino, que hay que verlo aquí. Parece hasta más grande, le decía yo al director. Digo, la última vez que vine parecía que era más pequeño, y es simplemente que los juegos en la estética hace que las cosas sean mucho más apetecibles. Lo han conseguido. Claro, está adecuado para recibir a estos nuevos inversores que vienen a Marbella, que ya presentó usted hace poco el Hotel Don Miguel, con estos inversores que lo van a acoger y todos los proyectos que hay para Marbella. Bueno, y muchas más cosas que van a seguir llegando. Hoy estoy aquí, pero ya desde del propio lunes, que tenemos pleno para aprobar definitivamente los presupuestos y algunos otros reglamentos que nos van a posibilitar mucha más eficiencia en Marbella, pues bueno, vamos a tener unas visitas en Marruecos que son muy interesantes, con el gobierno de Marruecos, para impulsar ese turismo de comercio, de compra, donde hemos ya detectado en la parte privada de que hay un turismo marroquí de alto poder adquisitivo que viene a la Costa del Sol no solamente a buscar vivienda y a disfrutar de nuestra oferta variada de gastronomía y de sol y playa y de servicios, sino a comprar. Y vamos ahí a poner esas sinergias en común. Además, vamos a Madrid, donde Marbella está con promoción individualizada en la ATP de la Mutua Madrid. Es una de las ATP de tenis más importantes del mundo. Ahí tendremos a Nadal promocionando la marca de Marbella y a Djokovic. Y luego, pues vamos ahí a Mallorca a traernos otro de los eventos más importantes del mundo para Marbella. Por lo tanto, las inversiones llegan, nos estamos moviendo para que sean reales. Y luego yo aplaudo que el sector privado pues también se vaya adaptando a esa nueva demanda y aprovechemos este nuevo tirón de la ciudad, con datos extraordinarios como el que hemos dado hoy, de que en tan solo 2 años el paro ha descendido en nuestra ciudad 17 puntos, 2.500 personas menos del desempleo. Nos queda mucho trabajo por delante, pero quieren decir que las cosas se están haciendo bien, y para nosotros una gran satisfacción. Estamos en el casino, buena jugada, alcalde. Muy bien, yo no soy de jugar mucho, pero las jugadas en todos los aspectos de la vida siempre son importantes que sean buenas. Bueno, por fin podemos hablar con el director, porque es imposible. Muchísimas personas hoy vienen a ver todo cómo ha quedado el casino, incluso el alcalde, que lo acabamos de entrevistar, y la verdad es que hay que darle la enhorabuena, porque, bueno, y es increíble que además creo que no habéis cerrado. Yo por lo menos no tenía ninguna noticia de que estabais haciendo la reforma y que habéis cerrado con motivo de la reforma. ¿Cómo se consigue todo esto que habéis hecho, Javier? Bueno, fácil no es, pero se consigue. Hay maneras de sectorizar el casino, ir avanzando, pero lo importante es el resultado final, ¿no? Que la gente le gusta, que la gente lo disfrute. Creo que Marbella necesita un casino a la altura de la gran ciudad turística y mundial que es Marbella, con lo cual encantados estamos de haber dado ese paso hacia adelante. ¿Cuántos días se ha hecho todo? Bueno, hemos tardado 4 meses, 4 meses enteros para poder, aislando el casino por zonas y poder acometer la reforma.
sido todo, porque hasta el restaurante he visto el cambio, está todo cambiado. Bueno, le hemos dado un vuelco a todo el casino en la medida de lo posible y darle pues un poco de color, un poco de fantasía y actualizarlo al siglo XXI, que ya hacía falta. Te hemos visto hablando con muchos clientes, muchas personas que vienen, son asiduos a venir a cenar al casino. ¿Cuáles han sido los comentarios que más lo ha sorprendido? Bueno, en líneas generales ha gustado, hay mucha diferencia de cómo estaba, cómo está. Lógicamente ha habido un brinco espectacular en cuanto a luz, en cuanto a formas, pero a la gente en líneas generales está gustando mucho, por lo menos esas son las impresiones que me están trasladando, ¿no? Y la gente está contenta. Tenemos el espacio cambiado, pero va a cambiar algo lo que es la parte del restaurante, también la gastronomía. También ya como es en la temporada estival, ¿se van a producir cambios también en la carta? Bueno, nosotros, como bien sabes, todos los años cambiamos la carta, 4 ocasiones, la hemos cambiado recientemente ya para la temporada de primavera-verano. Vamos a continuar en nuestra línea a nivel de eventos gastronómicos y continuamos como estábamos antes. Lo único que ha cambiado ha sido la decoración, la iluminación y el espacio. ¿Algún juego también que se incorpore nuevo también? Bueno, estamos pensando en algunas novedades, van a venir las apuestas deportivas que habéis visto, que todavía no están autorizadas en Andalucía, pero que el gobierno andaluz las va a autorizar en breve y esperemos que para antes de verano poder ofrecer esa nueva modalidad que existe en todas las comunidades autónomas de España, que es poder apostar a eventos deportivos, bien sea la Fórmula 1, el tenis, el fútbol, que ya estamos acostumbrados, a los galgos, en fin, a todo tipo de actividades que haya de deportes, ¿no? Una vez más, felicidades a ti y a todo tu equipo. Que tienes un fantástico equipo y esa es la fuerza del casino de aquí, de Puerto Banús. Yo creo que sí, yo creo que un buen líder, un buen gestor, no es lo que él sea, sino el equipo que tiene debajo el que la upa, ¿no? Yo estoy muy contento con ellos y evidentemente yo también aprovecho para darle las gracias a todo el equipo. Y gracias a vosotros por venir y disfrutar de esta velada.